estamos ante un caso donde tenemos dos personajes, una señora que tiene su tula dentro de su casa, miles de dólares allí, producto de viáticos que no se gastó, y una empleada de servicio sometida a una tortura psicológica, según lo que ella denuncia, a un secuestro, según lo que ella denuncia, a unas amenazas de su familia, según lo que ella denuncia. Y cuando tenemos estos dos casos de la señora rica, así como la llama Gustavo Petro, los ricos, los de sangre azul, los blanquitos de sangre azul, y tenemos a la empleada de servicio, ¿de qué lado se pone el presidente incoherente que tenemos hoy en Colombia, Gustavo Petro? Entonces, ¿quiénes son los sinvergüenzas, Mondragón? ¿Quiénes son los miserables? El pueblo de Colombia hoy se está dando cuenta, y gracias a Dios, usted puede decir lo que se le antoje, pero gracias a Dios hoy el pueblo colombiano se está dando cuenta quiénes son los miserables, los sinvergüenzas y los incoherentes. A mí dígame lo que usted se le dé la gana, al fin y al cabo, en lugar de perjudicarme, eso me ayuda. Pero hoy Colombia es testigo de que en los sótanos de la Casa de Nariño se lleva a una empleada de servicio para torturarla psicológicamente, según la denuncia que hizo esta señora. Y que el presidente, en lugar de salir a defender a estas personas que ha utilizado desde su balcón para abanderarse y hacer campaña e impulsar reformas, reformas que ni siquiera cumplen, porque ustedes son una cosa en el discurso público y otra cosa en lo que hacen en lo privado. Y cuando me habló ahorita de la reforma a salud, no me voy a quedar sin responderle que claro que voy a votar negativo, que le diga a su presidente que no voy a apoyar la reforma a la salud, porque no estoy de acuerdo con que le entreguen los dineros a los politiqueros de las regiones, porque hoy están saliendo a decir que en la casa de Laura Sarabia están los documentos sensibles de la nación. ¿Qué van a llevar mañana cuando se apruebe la reforma a salud para la casa de Laura Sarabia si son capaces de llevarse en documentos privados sensibles de seguridad nacional? ¿Se van a llevar el presupuesto de la salud y lo van a guardar allá en la casa de Laura Sarabia? ¿Para esos que quieren la reforma a la salud? ¿Para entregarle la plática a los politiqueros? Pues conmigo no cuentan para eso. Hoy Colombia se da cuenta de qué lado está el gobierno nacional. Si del lado de la empleada de servicio, esa que utilizaron en campaña cuando utilizaron a la barrendera, o si están del lado de la rica, la niña blanca de sangre azul, como la ha denominado el mismo Gustavo Petro. No sea incoherente. Pues mira la miserabilidad, ahí encuentra, usted encuentra un senador que se rasgaba las vestiduras y a veces histriónico, y en favor de los humildes, tiene una reforma laboral, y menos mal esto queda, yo espero que esto quede grabado, porque hace unos minutos estaba diciendo que no se pronunciaba sobre la reforma laboral porque no ha llegado al Senado de la República, pero entonces le termino diciendo que tampoco había llegado la reforma a la salud y ahí sí se pronuncia. Es decir, ahí está evidente la incoherencia de una persona que se parece, es como al hijo de César Gaviria, que terminaba votando sin conocer los propósitos. Es el mismo discurso de manipulación que está buscando JP, de buscarle incoherencias a otros, cuando la incoherencia, tres delitos después, en esta misma entrevista, se termina desnudando a él. Y como siempre, lo acaba de decir también, siempre busca, dice él, que eso hasta lo beneficia. Él siempre está buscando algún relato que lo beneficie, porque como él es capaz de actuar, incluso de llorar, ¿cierto? Porque él es muy sensible con los humildes, pero cuando le dicen a los humildes, no solamente si los llevan o no un polígrafo que es grave y que le hagan posibles situaciones de presiones psicológicas, aquí lo grave es que un JP, que se dice defensor de los humildes, se prepara para la oposición a una reforma laboral que protegería a la señora humilde del servicio doméstico, a la persona que, a los que él hoy beneficia y que les parece de tanto cuidado, siempre han vulnerado a Marelis. Y que la reforma a la salud, que él dice, yo le invito a un debate público al señor JP sobre la reforma a la salud para que él demuestre si es incapaz, porque como es tan cobarde, porque la vez pasada le hice un trino donde le mostré la incoherencia, pero una me bloqueó. Esa es la incoherencia de él, ¿ya? No, mira, lo concreto es que yo le invito a un debate serio sobre reforma a la salud y que le doy tiempo para que lea, ¿cierto? Para que lea y que podamos debatir, pero lo concreto es... Jairo, bien, Alfredo, permítame... Permítame, volvemos, aprovechemos el tiempo, aprovechemos el tiempo y volvamos al tema, por favor. Les pido que volvamos. Solo para un ejemplo, Jairo. A ver, JP, rápidamente. Colombia, ¿ustedes qué opinan de un hombre que salga públicamente a la calle a hablar acerca de la protección a la niñez, pero dentro de su casa está violando a su propia hija? Es un ejemplo que quiero colocar.
Salen estos señores del pacto histórico, de la izquierda, del gobierno de Petro, a manifestar que quieren hacer una reforma laboral en defensa de los trabajadores humildes como las empleadas de servicio. Y que resulta que en privado están metiéndola un sótano ahí sí. Para torturarla psicológicamente, y desde ahora bien, secuestrarla y amenazarla. Supuestamente la quieres hacer. Bien, decir, volvamos al tema, por favor. Se lo ponen sin haber leído. Parece esa Simón, JP Simón,